No lo hagas. Deberíamos de ir a un consejero o hacer algo. Tú no entiendes, ¿verdad? Ya yo no quiero ser tu esposa. Quiero ser yo misma de una buena vez. Yo no te detengo para que seas tú. Si ser yo misma significa ser la señora Robles, yo no quiero eso. Será un nuevo comienzo para los dos. Que yo no quiero un nuevo comienzo. Recógela. ¿Qué tú haces? ¿Estás loco? Ni se te ocurra recogerla. ¿Pero qué le pasa a esta gente? La debí haber recogido. Recógela. ¡Hey! ¡Sube! ¿A dónde te diriges? No importa, sube. Tienes suerte que venía pasando por aquí. Viene una tormenta. ¿Llevas mucho rato caminando? Ja, todo el día. Wow, terrible, lo siento. Mi nombre es Melissa. Kayla. Tú no eres de por aquí, ¿verdad? Realmente, no. Te estás escapando. Quiero decir que sí o que no me metan o que no me importa. ¿Cuál de las dos? Sinceramente, ¿para dónde usted va? Voy hacia Tennessee. Mi novio es ingeniero y voy a sorprenderlo. ¿Y tú a dónde vas? Hacia Tennessee también. Seguro, Kayla. Allí debe haber un hombre con un buen sentido del humor. ¿Qué tal si paramos a tomar algo? No. Por favor, sígalo. Si el desvío me dijo que fuera por aquí. Es que no lo hemos planificado así. ¿Y no sabe hasta cuánto tiempo va a estar cerrado? Hasta que un burro catral de eso la administración de carretera que nos dé la autorización. Ok. ¿Cuál es el problema, señor oficial? La carretera está cerrada. Hay una advertencia de inundación. Está muy peligrosa. Ok. Gracias por traerme aquí. No es mi culpa. ¿Pero qué está pasando aquí? Aquel fue el que casi me atropella. Oficial, ¿sabe lo que significa esto? Que tengo que recorrer hasta Interestatal 140 millas para llegar a Silverton, cuando de aquí estoy a 20 millas. Perdone el inconveniente. Hey, ¿no es usted el famoso crucero? Si le digo que sí, ¿me deja pasar? ¿Alguien tiene un teléfono? Yo tenía uno, pero el mío se cayó cuando tú casi me atropellas. Fue un accidente. Disculpa que no te hayas recogido. Es que a mi esposa no le gusta que yo recoja extraños en la carretera. Bueno, yo vi una cafetería en el camino. Quizás tenga un teléfono. Yo no vi ninguna cafetería. Sí, yo la vi. Se llamaba La Última Oportunidad. ¿Tú viste alguna cafetería en el camino? Siento contradecirte, pero yo creo que esa cafetería está cerrada. Yo la vi abierta. Pues entonces hay una cafetería. Había una cafetería. Bueno,
Ustedes hagan lo que quieran, pero yo me voy para la cafetería. Vamos. Vamos. Dile al tipo de la cafetería que el oficial de Bill le envió. Buenas noches, señor oficial. Buenas noches, siento los inconvenientes. ¿Todavía está la carretera cerrada? No, señor. La carretera está abierta. Pero ha habido un terrible accidente. ¿Un accidente? Sí, señor. El chofer no vio en medio de la neblina y se estrelló contra las vallas. ¿Y qué clase de carro era? ¿Era un BMW? Sí, exactamente. Oh. ¿Y el chofer sobrevivió? No, señorita, lo siento. Murió al instante. ¿Lo conocían? No, realmente no. Estábamos comiendo en una cafetería. ¿En cuál? ¿La cafetería que está en el otro condado? No, unas cuantas millas atrás. Lo siento, pero a unas cuantas millas atrás no hay ninguna cafetería. Sí, estábamos ahí ahora. Como a unas 2 millas de aquí. ¿Sabe? He estado patrullando este condado por más de 10 años. Y le aseguro que no hay ninguna cafetería en esa carretera. Pero ¿quién es el oficial Divin? Él vino personalmente a la cafetería. ¿Quién? ¿Oficial quién? El oficial Divin. D-E-V-I-L-E. Nunca he escuchado de él o a nadie con ese nombre. Bueno, si me disculpan, me tengo que ir. Loca, ¿verdad? Había una cafetería. Este ha sido un tremendo día. ¿Qué día? Definitivamente. Así es. Bueno, mejor nos vamos. Sí, tengan mucho cuidado. Sí, estamos en buenas manos. Keila. Keila. Perdóname. No te preocupes. Todos nosotros tenemos esos días. Bueno, nos vamos. Sí, pero primero vamos a la cafetería. Vamos.